Él es José Javier Luna, uno de los niños afectados ahora por el cierre de Chivas San Rafael. Aquí, en el Parque San Jacinto, se reunió con sus amiguitos para irse a entrenar a San Rafael. Ahora dice que está triste. Ya los días que esperaba con ansiedad para entrenar se han terminado. Y le mando un mensaje a Vergara. Pues era algo muy bonito porque yo ya esperaba los días porque me gusta mucho el fútbol y diario jugábamos el fútbol y hacíamos interescuadra después de los entrenamientos. Pues era una buena entrenadora, ella nos enseñó mucha disciplina, nos enseñó a ser buenos jugadores y que nunca nos debemos de dar por vencidos en los partidos aunque vayamos perdiendo. De hecho, hace poquito en Copa Chivas también me echó buena suerte este Salcido porque ahí estaba. Y todo el equipo que estaba jugando en Copa Chivas, nos tomamos una foto con él y a todos nos dijo lo mismo, que le echáramos muchas ganas para ser como él. Si se les puede llamar antecedente, pues cuando fue el evento que se realizó de Copa Chivas allá en los campos Maracaná, se realizó del 21 de julio al 26 de julio, si mal no recuerdo. Al finalizar la participación de la categoría de los niños, el entrenador encargado mencionó nada más que él no sabía si iba a continuar, que porque iba a haber cambios, rotaciones de entrenadores, fue lo único. Él les dio las gracias y todo y les dijo, nos vemos el 5 de agosto a regresar a los entrenamientos, obviamente este martes pasado. Al llegar ya a las instalaciones, vimos que ya había gente afuera, niños afuera, chavillos ya con sus maletes, sus zapateras afuera, uniforme. Y llegamos y pues no nos permitían el acceso a nadie. Sí, pues obviamente se pagó lo que fue la mensualidad que empezó a correr y había varios niños, o sea que nosotros alcanzamos a ver que eran nuevos, que acaban de entrar yo creo una semana antes del torneo de Copa Chivas. Aproximadamente la mensualidad son de 500 pesos, ¿verdad? ¿Está bien? 560 pesos lo que es la mensualidad y el uniforme era otro costo similar. Aproximadamente yo sí le calculo entre niños y ya adolescente sí le calculo entre los 500. Pues sí, no, más que nada lo que uno sintió más feo, pues, más sentimentalmente hablando, pues, fue ver la cara de los niños que llegaron y, oye, pues ahora ¿dónde voy a entrenar? Y más con mi sobrino que es algo hiperactivo, pues, a él le gusta estar en movimiento, pues, obviamente sí le pegó. En los últimos años la verdad es que las expectativas no han estado ni cerca de contar con una estructura tan grande y que provea o que pueda proveer, que tendría, insisto, ese como objetivo primario de futuros futbolistas al primer equipo. Ese objetivo no se ha cumplido y por otra parte, en la vista que tiene que ver con el tema económico, pues económicamente tampoco, bueno, no solo no cumple, sino que además genera un costo muy alto, que evidentemente haciendo un análisis a la par de la parte deportiva y de la parte económica, se llegó a la conclusión de que los rendimientos no son, o más bien las pérdidas no son acorde a los rendimientos deportivos que puede arrojar. ¿Cómo concluyo esto? Se pierde dinero, pero no se obtiene un beneficio trascendental en materia deportiva y es por eso que se tomó esa decisión.